Esto es Yo Director, y hoy nos acompaña Fernando Espinal. Fernando, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, en realidad Yo Director se está anticipando un poco a, exactamente, al futuro. Estás en tu trabajo de tu ópera prima, y bueno, igual creo que en algún sentido nos interesaba mucho hablar con vos, porque hay una sensación de que el medio tiene muchas expectativas con vos, ¿no? Me parece. No sé si eso funciona como presión o como qué, pero no, me parece que funciona más como un empujón también, ¿no? Como, bueno, es bueno que haya expectativas. ¿Sobre lo que vas a hacer? Sí, igual uno siempre hace lo que puede. Sí, haya o no expectativas, sí, siempre hace lo que puede. O sea que. Pero vos estás conforme con tus realizaciones. Sí, yo estoy contento, digamos, en principio estoy contento de haber podido producir y haber podido experimentar lo que significa producir en la Argentina, cualquiera sea el soporte y cualquiera sea el género también, ¿no? O sea, videoclip, telenovela, unitarios, series, miniseries, y ahora una película, ¿no? El famoso fílmico. El famoso llegar fílmico. A los 35 milímetros. ¿Tuviste cómo son esas transiciones, digamos, en cuanto a tu experiencia, digamos, de haber pasado por tanto videoclips, sí, como por televisión? Interesantes, porque siempre había un punto de apasionamiento, ¿no? Que es lo que me, digamos, cuando trabajaba con Fito haciendo videoclips, que fueron como los trabajos de clips más largos y más de más producción. Estaba muy copado con lo que hacía, me gustaba mucho, buscaba en esa línea, o sea que fue. Y aparte un aprendizaje, ¿no? Había cosas que estaban más ligadas específicamente a lo formal, que el videoclip en ese sentido desde el cine es más formal, y cosas más ligadas a los actores, como son las cosas de la televisión, en donde realmente es clave el tema de los actores, más allá de la luz o el decorado o el arte general, ¿no? ¿Te sentís un director de actores? Me parece que una de las cosas que aprendí en la tele es la digamos, la importancia de los actores por sobre todo lo demás. Tengo buena relación con los actores, me gustan los actores. Y creo que aprendí, si bien estudié actuación con Chito Audiver, así para poner el cuerpo durante un tiempo no muy prolongado, uh-huh, con lo cual primero aprendí lo que significa la exposición, ¿no? La angustia propia. Estar ahí adelante. Estar ahí exhibiéndose. Y pero aprendí mucho de los actores que dirigí. La verdad es que mi aprendizaje con los actores es fundamentalmente ese, ¿no? En televisión la gente vio Poliladron, Algo de Zona de Riesgo, digamos, productos disímiles en algún sentido, ¿no? Sí, sí, digamos. En el caso de Zona de Riesgo, bueno, yo hacía específicamente el trabajo de dirección, los libros estaban hechos, era un ciclo que yo tomaba, que ya tenía, una pasado, trayectoria, ¿no? Y aparte habían sido el ciclo prestigioso del año anterior, ese año ganó muchos Martín Fierro por el anterior. Eso también me liberaba un poco, ¿no? O sea, ya estaba todo hecho y yo tenía que sumarme. Igual traté de hacer lo mío en el sentido formal, sí, no tanto ponerle un sello como sentir de que, bueno, que no pasaba por ahí como una cosa más, sino que algo mío estaba ahí,
Más que nada desde el lugar que yo me relaciono con lo que hago, que es desde el apasionamiento, ¿no? ¿Cuál es tu origen, digamos, de dónde salís? ¿Salís de la televisión, del cine, del clip? Mira, yo mezcla de todo. Con esto te voy a sorprender, yo salgo de la educación física. Perfecto, más un profesor de educación física frustrado. No frustrado, no, porque jugaba al vóley y fui entrenador de vóley un tiempo. Ah, te fue bien. Sí, bueno, me trabajé un poco en eso, inclusive cuando me fui a estudiar cine a Italia, sí. Dirigí un equipo de vóley en Roma, con eso vivía al principio. Ah, impresionante. Sí. ¿Cómo fue eso de Italia? Bueno, digamos, después de la educación física siempre me gustó el cine, era un cinéfilo apasionado. Iba al cine, me acuerdo había una época que entrenaba un equipo de vóley a la noche y iba, veía tres películas por día, una a las 3, una a las 5 y una a las 7, porque a las 9:30 entraba el entrenamiento. y bueno, había estudiado cine acá, existía la posibilidad de ir a dar un examen para estudiar en la escuela de Cinecittà. Fui y me fue bien. Entré a la escuela. ¿Y fueron cuánto tiempo? Fueron 3 años, después me quedé un tiempito trabajando como asistente de dirección. Lo que le pregunta a todo el mundo, estuviste con Fellini. Lo más importante de ese periodo es que estuviste con Fellini. Sí, bueno, fui una especie de meritorio, el que sirve café y corta, de entre tantos otros que sirven café y cortan a la calle y piden silencio, en Ginger and Fred. Que fue también una experiencia. El hecho de ser alumno de la escuela me permitía estar ahí y mirar. Pero fue una experiencia interesante. Bárbara, no, Fellini. Y lo viste trabajar en su... Sí, no. Él es el verdadero protagonista de sus películas. ¿Qué director te interesa, aparte de Fellini? Muchos directores. Depende, o sea, también desde donde uno... Porque hay distintas cosas que le gustan de distintos directores. Por ejemplo, de Cassavetes me interesa esa idea del cine independiente, que tiene que ver con lo que uno puede hacer en Argentina también, ¿no? En algún sentido, el ejemplo del cine independiente, bueno, de esa época americana, o el actual también, sí. Marca, digamos, vos estás encaramado en una especie de supuesta nueva generación de cine argentino independiente, ¿o no existe eso en realidad? Yo creo que es difícil hablar de cine independiente en Argentina porque tampoco hay una industria muy sólida, como hay en los Estados Unidos, lo que permite que haya un cine independiente claro allá, ¿no? Sí. De todos modos, el cine argentino es cine independiente. Más o menos independiente, o sea, es por ahí más o menos industrial, ¿no? Creo que ese es el camino del cine argentino hoy, y está bien, son los parámetros de nuestra mediana industria, ¿no? Sí, no, creo que también estás como dentro de esta nueva generación, en algún sentido, estás como asignado, por lo menos. Por una cuestión de edad. Sí, bueno, algún momento te toca. Claro, alguna vez te toca y cuando te toca te dice nada, estás en esos años. Sí, sí, exactamente. Sí. Y bueno, y pasaste de Bajamar, que creo que fue una experiencia... Sí, la verdad es que fue una experiencia muy buena porque fue una experiencia de un diseño de producción de una miniserie entre lo que es una serie argentina y lo que puede ser una serie, la producción de una serie en Europa, ¿no? Hecha en fílmico con un equipo de técnicos de cine, entre los que estaba Ferrari haciendo el arte, José Luis García haciendo la fotografía, Fabián Bielinski haciendo la asistencia de dirección, y una larga lista de gente así muy interesante. Armamos un equipo muy bueno, con un elenco muy, muy interesante, una producción de Teresa Costantini, y la verdad es que fue una experiencia muy buena en el rodaje, porque nos fuimos a otro lugar. O sea, la historia transcurre en un pueblo de turístico durante el invierno, un pequeño pueblito perdido, y estuvimos en ese lugar rodando. Entonces, lo filmamos en Gese, sí. ¿No? Pero la sensación era que estábamos en el lugar donde las cosas sucedían. Y un poco eso también nos signó a todos con un espíritu y un aire y un clima que está en la serie, ¿no? Tuviste, o por lo menos hubo actuaciones como muy destacadas, me parece un manejo de actores importante, ¿no? Sí, sí, hubo un elenco muy muy numeroso y de nombres muy potentes. Hay un trabajo así muy particularmente destacado de Patricio Contreras, y después trabajos muy buenos de Germán Palacios, de Leo Baraglia, de Norman Brisky, Sofía Virugoff, Teresa Costantini, que está muy bien en la serie, aparte de producirla, es una de las protagonistas. Rapilleta también, ¿no? Alejandro Rapilleta está muy bien. Después hay segundos trabajos que están bien. Gogo Andreu, Miguel Dedovich, Carlos Santamaría, Aníbal Guiser,
Jimena Fassi, Martín Gianola, digamos, hay cada vez que aparece alguno sostiene lo suyo y está bien.